16 minutos, cambiamos de tema, Luchito. No, aquí ya el bizarrismo el bizarrismo llegó al Congreso. ¿Qué le pasa a este programa? ¿Qué le pasa a los jefes? Ajá. ¿Se pusieron bizarros? ¿Qué le pasa a mi país? Oye, la desprolijidad del programa me tiene aburrido porque están tirando puras noticias bizarras de aquí que se levantaron con el bizarrismo leninismo. Ajá. La eligieron por bizarra la noticia. De la Carrera intentó funar a Chalper, pero recibió el repudio de todos los diputados. Voy a empezar a hablar solo, me voy a ir al baño, voy a volver con un plátano. Voy a hacer un gran cepo, para que sea todo bizarro. Para que todo sea. Voy a ir a hacer del 2, dijo José. Voy a dejar solo esto, hablando a nadie. Lo voy a dejar hablando solo que cuente la historia. Oh, veamos el video esto. Oye, todas las noticias bizarras, no me debían levantar, así a tirar una licencia. ¿Cuál fue el desafío? ¿Perdón? ¿Cuál fue el desafío? No, yo no me presto con ese juego. No, pero usted me desafió, pero. Yo lo felicito. Usted levantó y dijo aquí encima, dijo, yo le voy a competir en su distrito. No lo presto. Y le voy a ganar. ¡Fuera el matonaje! Quiero saber. Quiero saber si efectivamente va a ganar. Frente a la cámara. Mire a su socio. Mire con su socio. Ahí está su socio. Gonzalo. Ahí está su socio. Personas como usted, ¿sabe lo que hacen, Gonzalo? ¿Sabes lo que hacen? Nosotros es respetar los derechos de la libertad democrática. Usted me amenazó recién. Usted me amenazó y todos lo vieron. ¿O todos lo vieron o no? Mira que viene su socia Marisela Santibáñez. Acostúmbrese con su socio. Oiga, diputado, yo le voy a decir una sola cosa. Usted con sus socios de la extrema izquierda no me va a ganar jamás en el Distrito 11. Como me amenazó. No me va a ganar jamás en el Distrito 11 como me amenazó. Ahí están sus socios. Mira los socios. Gracias, Carmen Gers, Marisela Santibáñez, ahí están todos sus socios. Abrácelo. Gustavo Chalpen, ¿cuál fue el desafío? ¿Pero qué fue? Bueno, parlamentarios se graban y se funan. Lucho, ¿en qué contexto esto? Porque está lleno de parlamentarios, además, ¿eh? Está lleno, de ahí vemos a varios. Lo que no entiendo mucho es. Quiero que quería hacer de la Carrera porque. Esto era en el caso Cariola, ¿no? Mira, esto era la moción. Se estaba votando la moción de censura. ¿Ya? A la mesa que preside la Comisión de Constitución. Quien la preside es Carol Cariola. Perfecto. Y finalmente, no se aprobó la censura a la mesa. Fue 9 votos contra 1. Solamente un diputado del Partido Republicano votó a favor de esta moción de censura. Y Diego Chalper votó en contra. ¿Cuál es el tema? Gonzalo de la Carrera no pertenece a esa comisión, pero estaba ahí. Entonces Gonzalo de la Carrera se molesta con Diego Chalper porque Diego Chalper votó en contra de esta moción de censura. Y ahí lo empieza a grabar. Y le empieza a decir que él está trabajando o que está del mismo lado de Carol Cariola. Y porque finalmente lo que expresa Diego Chalpen es que él está de acuerdo con que se haga este nuevo proceso constituyente. Gonzalo de la Carrera no está de acuerdo que se haga este nuevo proceso constituyente. Entonces ahí es donde comienza la polémica. Y Gonzalo de la Carrera comienza a funar a Diego Chalper con su teléfono, al parecer, no sé si lo está grabando o está transmitiendo en vivo. Y ahí le empieza a decir que nunca le va a ganar en su distrito y comienzan a tener un conato de decirse cosas. Y Diego Chalper le dice que algo así como que nunca va a ganar en su distrito. Y ahí Gonzalo de la Carrera le dice que él siempre va a ganar en su distrito, que nunca le van a poder ganar, que lo amenazó. Y ahí ya comienza a llegar todo el resto de parlamentarios. Por ejemplo, veo al diputado Soto del Partido Socialista, que pone una cara así como, oye, ya, ¿hasta cuándo? Leonardo Soto. Después se acerca Marisela Santibáñez. Claro, Leonardo Soto. Se acerca Marisela Santibáñez también a decirle a De la Carrera que la corte. Y De la Carrera le dice, mire, ahí está usted con su amiga Marisela Santibáñez. Entonces es como que uno empiezan a funar, después el otro lo contrafuna y también lo graba. El espectáculo es bastante deleznable. Pero parece que le reclama De la Carrera que quiere competir Chalper en su distrito.
Parece que eso es lo que le reclama. No sé si es que le reclama que quiere competir en su distrito o poner a alguien que compita en el distrito con él. Que le va a ganar, algo así. Ahora yo creo que el momento memorable del video, si sacamos lo que sea, la cara de Lonto. La cara del diputado Lonto, yo creo que es lo que. Yo creo que el meme, digamos, ¿no? Porque queda abajo de todo esto y queda hasta al lado Charpen y cuando Charpen se para. Aquí se para, empieza. ¿Perdón? ¿Igual falta desafío? No, yo no me presto más juego. Perdón, pero usted me desafío, pero. Yo lo felicito. Ahí usted está. Usted dijo aquí encima, dijo, pues yo le voy a competir en su distrito. ¿Viste? Yo le voy a ganar. ¡Fuera el matonaje! Quiero saber, ¡fuera el matonaje! Quiero saber si efectivamente va a ganar. ¡Frente a la cámara! ¡Mire a su socio! ¡Mire con su socio! ¡Ahí está su socio! Aquí va a aparecer el doctor abajo, mira. ¿Sabe lo que hacen, Gonzalo? Sí, ¿sabe lo que hacen? Nosotros de respetar los derechos de la libertad democrática. Usted me amenazó recién. Usted me amenazó y todos lo vieron. ¿Todos lo vieron o no? Mira que viene su socia Marisela Santibáñez. Acostúmbrese con su socio. Oiga. Ahí está la cara. Es que la cara del otro del meme. Esa cara ahí. Maravilloso. No me va a ganar jamás en el Instituto 11. Como me amenazó. No me va a ganar jamás en el Instituto 11 como amenazó. Ahí está su socio. Mira su socio. Porque el otro queda haciendo una reacción que como. Quedó abajo ahí con una cara de que no entendía nada, que quedó como en shock y no. Quedó con las manos cruzadas, porque todos los demás querían tomar. Se empezaron a calentar, ¿eh? Los demás se empezó a calentar el ambiente. De hecho, Marisela Santibáñez le dice: conmigo no te metas, no sé, le tira ahí sus cosas, todo. El diputado Soto también. Se veía Gonzalo Winter por ahí, Carmen Hertz también está por ahí. Pero en el caso de Charpen, Julio, si tú te fijas, él está sentado, está discutiendo y hay un momento que ya como que pierde la paciencia. Y ahí se para y es como ya toma otro ribete ya. No, ahí se mete también. ¿Pero cuál es la amenaza? Está Tomás Hirsch por ahí también. ¿Cuál es la amenaza, si Tomás Hirsch? ¿Pero cuál es la amenaza que le hace? ¿Lo amenazó de golpear? ¿O lo amenazó que iba a competir? Porque, ¿cómo hace una amenaza decir, oye, voy a competir? Parece que es la amenaza como de competir. ¿Pero cómo se va a hacer? Es como la amenaza de competir, al parecer. Ahora Gonzalo de la Carrera, yo este video lo guardaría. Si la gente graba en televisión o todo, yo este video lo guardaría porque yo creo que Gonzalo de la Carrera está inaugurando algo que no se había visto nunca en el mundo, que es la autofuna. Es algo que no, de verdad que sobrepasa el Díaz Bizarro. Registró su propia, o sea, había visto funa, pero inaugurar la autofuna en las redes sociales, yo creo que hay un mérito ahí, ¿ah? Que tienes ahí la funa, la contrafuna. No, pues que esta es la autofuna. Como que los teléfonos se transforman en armas. Sí, pero ¿qué era si hace una autofuna? O sea, lo de Gonzalo Carrera es de récord Guinness. Está inaugurando una modalidad que es autofúnate. Porque es su teléfono el que sale, empieza a salir todo esto, digamos. No es que lo hayan acusado a otro. Veamos la nota del departamento de prensa y vamos a entender un poquito más esto de la amenaza. La tensión en medio del debate de la reforma para una nueva constitución era evidente y tuvo su máxima expresión tras el rechazo del intento de censura que promovió el Partido Republicano contra la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Que fue un viejo conocido en estas lides el que tomó el protagonismo, esta vez para enrostrarle a los parlamentarios de Chile Vamos su rechazo a la censura, siendo Diego Charpen el destinatario de su acalorada crítica. Tensión que se prolongó por varios minutos, sumando más críticos a la intempestiva reacción del diputado Gonzalo de la Carrera, quien celular en mano siguió denostando a sus pares hasta que finalmente fue expulsado de la comisión. Aunque las diferencias no quedaron ahí, pues también hubo espacio para recriminaciones mutuas antes de retomar la discusión. El diputado Charpen y los demás diputados de Chile Vamos apoyaron a una comunista, insólito. Ya abandonaron a su electorado. Su electorado está a la derecha de ellos. Ellos han escogido a unos socios. El diputado Charpen, al terminar la sesión, me apuntó con el dedo
y me gritó y me dijo, yo te voy a ir a desbancar al Distrito 11, que es Las Condes, Vitacura, Peñalolén, en La Reina, si ustedes lo van a echar. Y yo acepto el desafío. Nunca la funa, el matonaje, la confrontación puede ser parte del inventario político, sea de izquierda o de derecha. Lamentablemente en Chile, hoy día, el matonaje y la funa no es solamente patrimonio de sectores anarquistas de izquierda, sino que lamentablemente también algunos sectores que dicen ser de derecha, lamentablemente han hecho eso parte de su inventario. Incidente que no solo se concentró entre parlamentarios de la oposición. Obviamente desde el oficialismo salieron no solo a criticar las reacciones violentas de Gonzalo de la Carrera, sino que también el interés de algunos sectores por entorpecer el avance de la reforma para un nuevo proceso constitucional, con la presentación de más de 300 indicaciones que aseguran su único objetivo es boicotear el acuerdo. El diputado de la Carrera, que era del Partido Republicano, ahora parece que está suspendido, pero que sin embargo tiene ese origen, le pegó a otro parlamentario hace algún tiempo atrás. Entonces, la verdad es que no es primera vez que vemos una actitud de un partido que pareciera ser que no le gustan los espacios democráticos. Todo lo que salga del debate respetuoso es un pésimo ejemplo para el Congreso Nacional, un pésimo ejemplo para la Cámara de Diputados, y ojalá lo evitáramos en el tema constitucional y en otros temas que llevan a los diputados a reaccionar de esa forma. De hecho, ya se anunció que se denunciará a Gonzalo de la Carrera una vez más a la Comisión de Ética, lo que al propio involucrado parece tener sin cuidado, a diferencia de la reacción del presidente de la Cámara. Siempre me van a amenazar con llevarme a la Comisión de Ética, si es el argumento que tienen. O sea, no hay argumentos de fondo. Rechazamos tajantemente y por eso enviaremos los antecedentes a la Comisión de Ética, para que esperamos el diputado sea sancionado. Un debate intenso en medio de la tramitación del acuerdo por una nueva constitución que, más allá de las tensiones, ha avanzado en los plazos esperados para, en el mejor de los casos, ser despachado a ley este miércoles, día en que será votado por la sala de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí estamos viendo los pormenores, los detalles de lo que ocurrió en esta nota del departamento de prensa. Lucho, todo queda en manos de la Comisión de Ética, así que nos quedamos más tranquilos. ¿Eh? Pasemos otro tema. Oye, ¿cuántas veces han llevado Gonzalo la Carrera a la Comisión de Ética? El hombre tiene una membresía. No, tiene Free Pass. Pero nadie entiende mucho la modalidad, pero bueno, son modalidades que el mundo está así hoy día. ¿Ah? Además hay sectores que tienen muchos votos, entonces transforman todo en una noticia, ¿no es cierto?, que es tendencia. Y transforman toda tendencia, ¿no es cierto?, en una especie de trinchera, ¿no? Puede ser lo más ridículo, pero sirve para golpear al otro, al contrincante, este sea un político, sea un medio de comunicación, sea un protagonista de alguna de estas historias. Entonces se aprovecha cualquier información para que los bots funcionen, también pagados. Estamos esperando la ley para que los parlamentarios empiecen a ver qué políticos gastan en bots. ¿Qué políticos son los que están poniendo plata en las redes sociales para denostar a los demás? ¿Qué políticos, con plata, qué sectores de todos los chilenos políticos y qué instituciones ligadas a políticos? Claro. Ya que quieren tan buena convivencia, ya que dicen que quieren buena convivencia, ya que quieren un país mejor, ya que quieren un país en paz. Ya, pues. Parte por ahí, la buena convivencia. Se las dejo ahí, pues, para que regulen eso y lo investiguen. Es plata de todos los chilenos, al servicio de unos pocos. Unos pocos enmascarados en las redes sociales. 9:30. Gracias, Luchito.